Aquest va ser l'únic moment en què el centenar de restauradors que aquest dimecres es van concentrar a la plaça del Mercadal van fer sonar l'epicentre de la ciutat. Una manifestació organitzada per SOS Hostaleria amb la premissa de ser silenciosa. I és que la demanda és molt clara, menys promeses i més ajudes reals. Queremos que sean ayudas reales. Queremos ayudas reales, no queremos ayudas que sean bonos para que la gente coja bonos y vaya a dónde, a comprar lotería, a comprar esto, a comprar lo otro. ¿Quién ha cogido ese dinero? Se lo ha quedado la gente, no se lo han quedado los comerciantes. Los comerciantes han vendido lo que tenían que vender. ¿Cómo mandas a una persona que no puede pagar su alquiler, que no puede darle de comer a sus hijos y la vuelves a mandar al ERTE otra vez? Es penoso, es penoso. De verdad. O sea que, señores políticos, pónganse las pilas porque no, así no vamos bien. La concentració no només anava adreçada al govern de la Generalitat, sinó al govern municipal, a qui li demanen la condonació d'alguns impostos com la taxa d'escombraries o la de les terrasses. Ya que son impuestos municipales, que nos ayuden. Que nos ayuden. Son ellos los que nos tienen que ayudar. El señor Carles Pellicer tiene que luchar por su ciudad. Por su ciudad. No por la política, sino por su ciudad. Y si tiene que reclamar al gobierno central, primero a la Generalitat, a quien sea, él es el que tiene que reclamar. Des del sector denuncien que se'ls hagi acusat de ser un dels principals culpables de l'augment de contagis, quan la realitat, asseguren, no ha estat aquesta, sinó que ho atribueixen a les reunions familiars i socials.